I continuem parlant a punt de les coses clares ací a Televisió de Castelló Mediterrània. Les preguntes s'han deixat a l'aire, per exemple, la col·laboració públic-privat per part de les televisions privats amb la televisió pública per a reduir les despeses dels arques autonòmiques, per exemple, no? de les arques autonòmiques. Parlaven Cristina, sí, me dóna més pas. Una pequeña cosa en el tintero, y es que ha aludido Fernando al conflicto catalán. El conflicto catalán, lo que es innegable, es que existe. Ya de hecho, así empezó TV3, ¿no? Los años 80, empezando con el nacionalismo, continuando con el independentismo, y mira ahora dónde estamos. Entonces, se supone que este iba a ser un impulso, pues el impulso que necesitaba el sector audiovisual para crear empleo y actividad. Y bueno, y yo creo que lo que se está perdiendo es una gran oportunidad, una oportunidad única, solo por un empecinamiento pues ideológico y partidista. Y desde luego no estamos por la labor de que los valencianos y las valencianas pues se gaste nuestro dinero en imposiciones y en publicidad política. No, está claro que la televisión sí tiene una herramienta básica, desgraciadamente se ha politizado muchísimos años, se convirtió en un arma arrojadiza, cuando lo que realmente tiene que jugar es un papel público, un papel social, un papel a nivel de promoción turística y muchísimos eventos turísticos de nuestra comunidad que han desaparecido de las televisiones, desgraciadamente, porque no existe esa televisión autonómica global que te servía de plataforma de promoción. Sin duda estoy de acuerdo en que una televisión pública en ningún caso tiene que ser un arma política, sino todo lo contrario. Que es un motor económico brutal, directo e indirecto. Això crec que estem tots d'acord. Què es pot fer per a reduir les despeses? Què es pot fer per part de Apunt del futur? Torno a insistir, per part de les televisions hem de parlar d'aquesta casa i dels companys de València i d'Alacant, que també estem treballant per fer i per donar a conèixer també el nostre territori. Què se pot fer en Apunt? Pacte del Botànic, per favor. Sí, jo crec que hi havia una convicció en la llei, així està reflectit en el text que es va aprovar en les Corts, de tractar de potenciar tot el teixit audiovisual preexistent en el País Valencià i sobretot les xicotetes televisions que existeixen, que és veritat que ho tenen molt, molt complicat per a funcionar, per a traure endavant produccions i tal. Jo crec que és veritat que probablement en aquest aspecte no s'està anant tot el ràpid que deuríem. Crec que s'estan traient ja les primeres produccions a licitació, els primers concursos per a veure quins programes se faran en la nova televisió, i crec que ahir s'han de generar convenis pues, en televisió com aquesta, en altres que n'hi hagin en el País Valencià, que puguen permetre pues, això, generar continguts o col·laboracions o corresponsalies en el territori que siguin aquest suport per a les televisions locals. Jo crec que tenim un risc, i crec que no s'està parlant així, però crec que és un risc que té la nova televisió, que crec que Podem va treballar per evitar-lo, i és que tinguem una televisió excessivament privatitzada on tot el contingut caigui en mans pues, de les grans productores de torn que estan copant el sistema audiovisual estatal. I crec que això se pot corregir, pues, això, en lloc de donar-li, posem un exemple, una sèrie o un programa, una tertúlia, una gran, diguem-ne, Media Pro, per posar un exemple, pues, que se tracten de buscar vies per a que això se faci amb convenis amb Televisió de Castelló, amb la televisió que sigui en el territori. Crec que això també per tractar de trencar una llança a favor del Consell Rector i de la direcció de l'ENS, crec que una vegada estigui la televisió en marxa, és el moment d'anar signant aquest tipus de convenis local autonòmic. Això s'ha anunciat per part dels responsables, jo crec que al principi d'aquest debat hem escoltat, no?, a responsables polítics que deien que se tenia que fer una televisió públic-privat. Sí, eso bueno, ha sido así, así lo ha dicho, pero finalmente parece que hay un poco de oscurantismo. Es el porqué de nuestra desconfianza, ¿no? Alrededor de todo eso se tienen que decir las cosas claras. El señor Puig ha anunciado que sí, pero parece ser que por ahora no se está llevando a cabo. Se anuncia una cosa, pero se hace la contraria. Nosotros, a través de nuestro grupo popular en las Cortes Valencianas, presentamos una enmienda a los presupuestos de este año, precisamente para que de los 55 millones de euros que van destinados a la Radiotelevisión Valenciana, el 10% fuera a parar el presupuesto para colaborar con las televisiones autonómicas y locales. Y el tripartito votó en contra.
parece que al principio el secretario de Comunicación sí dijo que le parecía una buena idea, pero al final se votó en contra. Después se anunció una colaboración que no existe. Por eso digo que gobernar es decidir, es tomar decisiones, es solucionar problemas, en este caso de los valencianos, y es no defraudar con las promesas que se hicieron. Tomar decisiones, no defraudar y sobre todo gestionar bien los recursos públicos. Así hemos es. Hablado, ha comentado Javi la fórmula del público-privado. El término público-privado hay que cogerlo entre comillas y analizarlo bien. Cuando se cerró Canal Nuevo se perdieron 1.600 puestos de trabajo y 6.000 puestos de trabajo indirectos del sector audiovisual valenciano. Cuando hablas de dinero público y convenios con empresas privadas y demás, hay que regularlo y regularlo bien, porque también había antes convenios, había convenios con empresas privadas, había convenios con productoras. Se fueron a la quiebra absolutamente directas. Entonces, quiero decir que el tema, hay que ser escrupuloso con ese tema y sin duda, si es una forma de generar empleo, hay que llevarlo adelante, pero con lupa y mirando bien las condiciones, los contratos, las contraprestaciones, porque no debemos olvidar nunca que gestionamos dinero público. Nos podemos encontrar con el tema de la sanidad privada, con el tema de la educación privada. Cuidado cuando mezclamos los conceptos. No todo es, no, hay que apoyarse al sector privado. Bueno, pero ¿a costa de qué y en qué condiciones? Y yo creo que eso es lo que está demorando un poco el proceso y está haciendo que se vaya con pies de plomo. Tot junts, no? Se fa la força, no? Per part del sector audiovisual per ajudar-nos tant el sector privat com el sector públic. Anem a parlar també del començament de les emissions de la nova televisió. S'ha parlat, hem escoltat en part Marco, en el primer trimestre de 2018. Precisament, Fernando, tu parlaves de que està en mans del jutjat de com s'ha posat la borsa de treball temporal. Per ella, l'apertura o la inauguració d'Apunt per al primer trimestre de 2018? Sent honestos políticament al màxim, la realitat és que sí, perquè hi ha un jutge que ha de decidir si unes bosses de contractació són o no legals. I, òbviament, si la sentència judicial diu que no, les bosses es tindran que tornar a fer i això pot provocar que la televisió hagi de tardar uns mesos més en reobrir-se. Hi ha que parlar en plena honestedat. En el moment en què la televisió està en mans d'un contenciós administratiu, hem d'esperar a veure aquesta resolució. Aún así, se han lanzado fechas al aire sin ninguna concreción, en varias ocasiones. ¿Y qué no, es que hay un recurso, insisto, que es de Unió de Periodistes Valencians, que no es un grupo afín al Partido Popular ni nada que se le parezca, porque considera que no se han respetado los principios de libre concurrencia, porque no se han hecho bien estas bolsas de selección de personal. Y porque ¿cómo? Han entrado el 92% de los trabajadores, que hay que primar su experiencia, y me parece estupendo, pero rigen los principios de mérito y capacidad que se tendría que haber y no se han tenido en cuenta, y por eso es el recurso de la Unión de Periodistas, y por eso al final tendrá que ser un juez el que decida si es válida o no esa selección de personal, y si no, volver a empezar. Sería necessari tornar a començar el procés d'Apunt? Bueno, Fabri, no sé si... No, que todo eso está en manos de los poderes judiciales, que es decir, efectivamente, méritos, capacidad y la experiencia también. Vuelvo a insistir con el ejemplo del hospital, que es decir, que es que depende de cada uno, recurre. Los juzgados tiraron por la borda el primer ERE que hubo también en Canal Nou y anularon todo el despido masivo de trabajadores. Que es decir, que los tribunales y los trabajadores recurren en los ámbitos en los que consideran, que en este caso es el judicial, pero que el mérito y la capacidad es muy importante, la experiencia también, y eso lo decidirán. Que pues, se podría haber hecho de otra forma. Estoy seguro que en el ámbito de la contratación el margen es muy amplio, y desde luego empezar de cero lo dudo muchísimo. Que el tema es realmente entre todos poner de nuestra parte para que salga adelante. Por supuesto, nunca se da a gusto de todos porque las cosas son como son. Pero por eso digo, es una empresa, hay que tener en cuenta que es una empresa pública, pagada con eso, dinero de todos los valencianos. Y precisamente como empresa pública que es, en la mayoría de procesos de la administración pública, la experiencia se tiene muy en cuenta, y lo sabes, en los ayuntamientos, diputaciones, no administración ser, pública... No puede ser solo el único mérito. El único no lo es. Ya, pero es muy sospechoso que hayan entrado el 92%, es decir, que es que se deja solamente Begoña, el 8% de la gente. Te invito a que mires en muchas convocatorias de la Diputación, de los ayuntamientos... Yo solo miro de la que estamos hablando, porque hemos venido aquí a hablar de Apunt. Hemos venido aquí a hablar de Apunt, y el 92% son extrabajadores de Canal Nou. Administración pública, la experiencia, los interinos, la experiencia propia... Está bien que fuera una promesa electoral, pero luego las promesas electorales hay que ajustarlas a ley. Entonces, serán los jueces los que decidirán, y serán los jueces los que dirán si hay que volver a empezar con todo el proceso de selección de personal. Casualmente, el equipo de... contratado por Empar Marco es el que ha obtenido mayor baremación o más puntos, ¿no? Cuando es Voz Populi, que se contrató antes de ni siquiera convocarse las bolsas de trabajo, lo cual es muy sospechoso también.
Los tribunales decidirán, que de sospechoso hay muchísimas cosas muy sospechosas y muy complicadas. Pero sí, pero nosotros le damos importancia pues, al oscurantismo con el que se ha llevado, ¿no? Cuando entras en la convocatoria fue pública, se puede mucha desconfianza todo por todo lo que hemos explicado antes, ¿no? Yo creo que es fantàstic tenir el Partit Popular en la posició perquè el centre consciència de la importància que tenen els diners públics i crec que és positiu. O sigui, jo estic d'acord. Consciència hemos tenido siempre. Bueno, vull dir, quan esteu tenint sobrecostos en pràcticament tots els àmbits de l'Estat, en CIEX, en extinció d'incendis... Ese es vuestro discurso. Yo creo que el ciudadano, lo de mirar por el retrovisor después de gobernar 3 años ya no os lo compra. Vais a tener que ir buscando otro leitmotiv que no sea solo atacar al Partido Popular, porque luego pasa eso, que en el barómetro de CIS la gente no sabe quién gobierna la comunidad. Todavía no llevamos 3 años, ¿eh? Entonces, 24 años. Bueno, por eso os digo es que a nosotros nos pasa en el ayuntamiento, ¿no? Cuando proponemos algo, porque es que el Partido Popular trabajaba en el gobierno y sigue haciéndolo desde la oposición. Y cuando proponemos algo, oigan, ¿por qué no lo hicieron ustedes? Pues miren, porque hicimos muchas cosas, pero algunas nos quedaron por hacer y porque además las sociedades evolucionan, las ciudades cambian y entonces hay que ir adaptándose, que eso es lo que digo, que gobernar es tomar decisiones. Entonces por eso digo que vais a tener que cambiar, Fernando, de discurso si quieres hacer carrera política en Podemos o en Castillo Moviment, que como utilizáis las marcas así, porque yo creo que ese leitmotiv que es el Partido Popular ya no os va a funcionar después de 3 años gobernando vosotros, bueno, o apoyando en el pacte del Botànic. De fet, nosaltres no podem fer carrera política perquè el nostre codi ètic ens lo impedís i, òbviament, no podem perpetuar-nos en les institucions com ha fet el Partit Popular durant molt de temps. Die, Cristina, una sèrie d'insinuacions que, de veritat, jo estic parlant, i crec que és un símptoma de la nova política, en honestedat, i estic reconeixent les coses de la llei que nos han fet bé. Si des de Ciudadanos se considera que s'han comès irregularitats en aquesta bossa de contractacions, ahí están el... Sí, ho hem posat de manifest ja, les coses. Bueno, però ahí estan les vies judicials per a tractar de posar querelles i suspendre o que s'investiguen si els processos judicials no s'han atès a la llei. Jo crec que una qüestió, i de veritat, Begoña, estic d'acord amb tu, jo crec que, i ho he dit des del principi, crec que no és una bona notícia que n'hi hagi tan poca gent jove en la nova televisió. Crec que no és una bona notícia. Ara bé, una cosa és això i una altra cosa és insinuar que així s'està actuant com en el pitjor temps del zaplanisme en la televisió pública valenciana. Crec que no. Una cosa és que nosaltres estiguem gestionant la televisió i estiguem tenint la llei i les bases de contractació unes conseqüències, que és deixar fora la gent jove i també a les dones, que també se publicava aquesta setmana que en moltes d'aquestes convocatòries no s'està arribant al 40% mínim de dones, i una altra cosa és insinuar que això està tornant a ser com era la televisió durant els governs del Partit Popular. Una televisió d'amiguetes és el que estàs muntant per a... Begoña, què digues tu? Una televisió d'amiguetes? Mira, així de claro. Mira, en Parc Marco era la delegada de TV3 en la Comunidad Valenciana. ¿Eso es un demérito? Bueno, de hecho, el programa Marco creo que es un copia y pega del de TV3. Copia y pega con puntos y comas. No, te puedo hablar de programas de Canal No. ¿De TV3? Bueno, yo no sé si tú veías Canal No, yo lo veía poco, ¿sabes por qué? Porque no me gustaba, porque salía poco castellón. Yo era de las que en Castalia cantaba Canal No, Canal No, Canal No, ¿sabes? Porque salía muy poquito salía castellón. Mucho Pepe, salía es decir, castellón, yo soy muy reivindicativa con lo mío. Castellón. Háblame de Apunt, que por cierto, Apunt, el logo es el mismo que un símbolo independentista. ¿Y cómo valoras que 3 de los directivos, justo los 3 que ha contratado, como decía Cristina, el equipo de Empar Marco, justo uno de Compromís, otro de Esquerra Republicana y el otro de Escola Valenciana? En Canal No eran todos del PP, no había discusión. Mira, estáis haciendo una tele ad hoc y estáis peleándoos por el control de la misma. Yo creo que al final va a ser Teleultra y va a servir para el adoctrinamiento social. ¿Qué es lo que está haciendo Compromís? Sí, sí, por eso me hubiera gustado que Compromís hubiera estado aquí hoy, sentado para poder darme explicaciones, porque la hoja de ruta, la del PSOE no la tengo tan clara, pero la de Compromís es marcadísima. Empezaron por la educación, pues como en Cataluña, con las aulas, el control de las aulas, que es fundamental. Después el de la administración, ahora todos los comunicados tienen que ser en valenciano, los funcionarios todos, es más importante el valenciano para todo, las nóminas todo traducido al valenciano, y seguimos por los medios de comunicación. Eso, y un poquito de tiempo, y ya veremos cómo acabamos. Veo que el esquema lo tienes muy claro. No, es que lo tengo claro. Porque después además, de 20 años en la comunidad, el esquema es que es clavado. Digo la hoja de ruta de Compromís, y es que además me está pasando en mi ciudad. Mira, ahora quieren cambiarle el nombre.
segregan en los comercios con campañas entre los que atienden en valenciano y los que no. Quieren cambiarle el nombre a las calles. Begoña, si es que la hoja de ruta es indiscutible. Begoña, solo siento que dieras poco Canal Nou, de verdad, porque te habrías dado cuenta que cuando estaba el Partido Popular, en la unidad móvil, el equipo que tenían contratado para todo el norte de Castellón estaban en Ubidecona y pagaban a Ubidecona, una productora, para cubrir todo el norte de Castellón. Ya te digo que, no lo digo por el tema de TV3 y tal. Porque no salía Castellón, y era la crítica que yo le hago a Canal Nou. Te habrías dado cuenta diciendo, ostras, periodistas que están cubriendo la cuarentena y vienen de Ubidecona. Estaré vigilante a ver si ahora los castellonenses salimos lo mismo que los valencianos y los alicantinos, porque no queremos ser más que nadie, pero menos tampoco. Con lo cual me estáis dando la razón de que nada ha cambiado. Nada ha cambiado, que estoy poniendo muchísimos ejemplos. La televisión tiene que ser para informar de lo que preocupa a la ciudadanía y no del mitin político de turno, no una unidad móvil desplazada permanentemente con el presidente allá donde va con todo un séquito. Eso no lo vas a ver. Yo creo que espero, ya veremos. Cristina, és que és molt exagerat, o sigui, alguns arguments dels que utilitzeu, o sigui, jo respecte que són les vostres estratègies i penseu que això són els argumentaris que heu d'utilitzar per a agitar una bandera que és la que vosaltres penseu que vos dona vots, però anem a veure. Hem tingut a un director de la televisió, que és Vicente Sáez, que va ser abans diputat autonòmic pel Partit Popular en les Corts, que després va ser director de la televisió, jutjat per assetjament laboral a periodistes de Canal Nou. Que se'm digui que no ha canviat res quan sabem que Canal Nou no va cobrir l'accident de metro de València, que en la Gürtel no s'informava de les investigacions de la trama Gürtel. Com diu Fabrizio, els periodistes de Canal Nou tenien ordre de no anar a les rodes de premsa de l'oposició. Que se'm digui que no ha canviat res, una cosa és que reconeguem errors, que no s'ha fet tota la gestió de la reobertura de la televisió com volíem, que si els joves han sigut uns dels sectors més colpejats per la crisi, el projecte del Botànic els hauria d'haver oferit un major futur en la televisió. Però d'això a dir que no ha canviat res respecte a la gestió del Partit Popular, és que crec que en el País Valencià ningú se ho creu. Ni la tele en marxa. És a dir, vamos a ver. Ojalá el tiempo nos agarre. Desgraciadamente es la única comunidad en la que estamos hablando de poner en marcha una televisión. La única en Europa. Sí, ya digo de estas características, desgracia. La única, desgraciadamente. Por desgracia, es como Fabri. Decir, no habéis hablado de poner en marcha el hospital. Es que lo cerrasteis. Bueno, el hospital. A ver, si quieres que hablemos de hospitales, te puedo hablar del hospital provincial que estáis desmantelando. No, desmantelando no. Afortunadamente ha habido cambio de gobierno y se está salvando. Con más inversión que nunca se ha hecho. Pregúntale a los pacientes, a ver, a los enfermos oncológicos que están en listas de espera. Las matemáticas no engañan. Lo que se destina. Nos tienen que llevar hospital a otros hospitales. A veure, per favor, estem parlant de Apun, estem parlant del sector audiovisual, com es pot resurgir un sector que mou l'economia a la Comunitat Valenciana. El sector audiovisual, estem parlant de productores de les televisions locals, provincials, com podem fer que l'audiovisual, que el periodisme i que el sector públic i privat es poden beneficiar d'un sector que ara mateix de moment està molt congelat, no? Per part de que no s'ha posat en marxa la televisió i s'ha tancat per part en l'altra legislatura, no? Pues con un órgano autónomo, un órgano independiente, un órgano profesional que de verdad ponga en valor, que promocione, que tenga una vertiente social importante y que realmente informe. Comentaba Cristina al principio, es verdad, la máxima en periodismo en primero de carrera es la proximidad ante todo y no la tenemos, esa proximidad con la televisión autonómica, y es el principal papel que tiene que jugar y recuperar. Si voleu, anem ya a les conclusions per part del debat de Apun. Hem parlat de tot, hem parlat de com es va tancar, de la seva gestió i també com s'està produint la gestió en Apun per al començament de les emissions en la televisió, ja que la ràdio està ja en marxa, però en proves. Partit Popular, comencem, conclusions, Apun. Pues nosotros, por supuesto, que abogamos y apostamos por una televisión pública en valenciano y de calidad. Y digo en valenciano porque en la Comunidad Valenciana nunca el valenciano había sido un tema de confrontación social, porque no es la lengua sino los contenidos. Y por eso, a eso me voy a referir, no estamos de acuerdo con esta televisión que llega con 3 años de retraso con respecto a lo que dijeron que la iban a abrir, que nos está costando ya 120 millones de euros sin abrir, nos costará 55 millones de euros al año, 500 trabajadores, con la exdirectora de TV3 y contratando a sus amigos con una finalidad, por eso ahora en el pacto del Botánic no se ponen de acuerdo para ver quién controla la tele, que es el adoctrinamiento social.
Así que solo digo que estaremos vigilantes para ver esos contenidos y, por supuesto, para ser reivindicativos con Castellón, porque los castellonenses queremos que salgan lo mismo que los valencianos y los alicantinos. Y ya de paso, mandar un mensaje y es a ver si pueden retransmitir los partidos del Club Deportivo Castellón. Estén también emitiendo así al Club Deportivo Castellón. Fernando. Sí, jo crec que el Botànic està fent un treball important per a recuperar el que és un servei públic fonamental per a una democràcia contemporània, que és tindre un sistema de ràdio i televisió pública de proximitat. Crec que una part de les conseqüències de la pèssima gestió del Partit Popular i del seu desmantellament de l'estat del benestar va ser també tancar Canal 9. Crec que el Botànic està fent aquest exercici de reparació. És veritat, i des de Podem ho diem moltes voltes, que no s'està fent tan bé en la suficient valentia com es deuria. No s'estan oferint oportunitats per als periodistes joves en aquesta televisió i ara tenim el repte de tractar d'acabar de posar en marxa aquesta televisió i que aquesta televisió sigui una televisió de qualitat que permetisca normalitzar el valencià, difondre el nostre territori, formar un poble culte que estigui al dia de les seues problemàtiques. I crec que no ens hem de conformar en les coses tal com s'estan fent, però crec que hem de ser conscients també de que s'està fent un exercici de reparació i de recuperació de l'autoestima com a valencians i com a valencianes que durant els 24 anys de govern del Partit Popular pràcticament havien perdut. Gràcies, Fernando. Cristina Fernández, Ciudadanos. Sí, jo, perdonad mi insistencia, però sobretot que no se cometan los errores del pasado. Que no se repitan, simplemente lo estamos haciendo para mejorar. Es necesaria una radio y televisión valenciana, pero por favor que sea de calidad, que sea sostenible y sobre todo que sea despolitizada. El objetivo, efectivamente, como bien dice Cristina, sin duda, no cometer los errores del pasado, hacer una televisión profesional, independiente, con mucha dedicación a lo social. Sabemos dónde venimos, sabemos dónde vamos y lo que tenemos claro es dónde no queremos volver. Y realmente hace falta una televisión pública con esos niveles de calidad para que los ciudadanos de esta comunidad aprecien su televisión y no como antaño que acababan pitando a los periodistas cuando cubrían los actos. Muchas gracias a los cuatro. En hablar de apunt arribat ya el final de Les Coses Clares a Televisió de Castelló Mediterrani. Per la meva part, com no, que col·laborem, que nosaltres també amb diners se pot fer de tot i tot per a vostès. Bona nit.